La cerveza, el tequila y el aguacate se ubicaron como los principales agroproductos de mayor exportación en el mercado estadounidense de enero a noviembre de 2021. Así lo informó este día la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, mejor conocida como la SADER. De igual forma, la dependencia dijo que las exportaciones agroalimentarias entre México y Estados Unidos ascendieron a 35.275 millones de dólares en los primeros 11 meses del año pasado, un aumento del 15% comparado con el mismo periodo del año anterior. En un comunicado, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural precisó que de enero a noviembre de 2021 el valor de exportación de la cerveza se situó en 4.479 millones de dólares, lo que significó un alza del 17% en comparación con los 3.819 millones de dólares registrados en el mismo lapso durante el año 2020, mientras que en términos de volumen el alza fue del 13%. Por su parte, las ventas del tequila sumaron 3.350 millones de dólares en los primeros 11 meses del año pasado, un aumento del 41% respecto a los 2.370 millones de dólares del mismo 2020. En el volumen se observó un incremento del 15%, señaló la Secretaría. Esto con base del Departamento de Comercio y Buró de Censos de la Unión Americana. En tanto, el valor de las exportaciones de aguacate a Estados Unidos aumentó a un 20% en los primeros 11 meses del año pasado, respecto al igual lapso del 2020, al pasar de 2.066 millones de dólares a 2.487 millones de dólares en un volumen en el alza que fue del 9%. El boletín de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural también expuso que las exportaciones de frutas a Estados Unidos reportaron de enero a noviembre un alza del 17%, impulsado por el incremento en el valor de las exportaciones de arándano azul con un 52%, el limón con un 32%, la fresa con 30% y el aguacate en 20%, entre otros productos, con la edición de Kenneth Villalpando, Luis de Regil, Noticieros Canal 7.